Hello. Buenas tardes a todos. Eh, mucho gusto. Mi nombre es Ariel Figueroa. Soy especialista en medicina interna. Vamos a um, empezar ahorita con unos uh, cursos de formación, um, pues que habitualmente <coughs> trato de dar al posgrado de medicina interna. Eh, sin embargo, vamos a esperar un ratito más porque solamente veo que tenemos cinco personas. Vamos a dar un tiempecito más de espera, unos cinco minutos, para darles chance. Igual díganle a sus compañeros que, si se, que se conecten, por favor, para poder iniciar eh, para poder iniciar esta clase, que va a ser de mucha utilidad para, sus, para su labor eh, diaria pues, dentro de la residencia. Entonces, esperamos un ratito, vamos a darle un poquito de compás de espera para que se conecten. Buenas tardes, Ariel. Chicos, avisen a los demás compañeros para que vayan entrando. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Ay, yo sé que se van a ir agregando a medida que vayamos empezando en la charla. Eh, mi nombre es Ariel Figueroa, yo soy especialista en medicina interna, eh, pues y orgullosamente egresado del posgrado de medicina interna eh, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es un, un pequeño curso que yo pues, eh, imparto siempre con la Facultad de Ciencias Médicas pero que vea bien eh, compartirlo con el posgrado, pues por la utilidad y el contacto que tenemos nosotros eh, con electrocardiograma. Eh, y obviamente un conocimiento que nunca está de demás. Eh, en los tiempos cuando yo era residente, recuerdo con mucho cariño que teníamos el apoyo del doctor Marco Bográn, eh, quien él, pues el doctor Bográn, es un cardiólogo eh, maestro de generaciones. Del posgrado y quien era quien nos enseñaba electrocardiograma. Entonces, ahora que el doctor pues ya está jubilado, ya pues no, no puede dar tanto chance de su tiempo, eh, hasta cierto punto, pues que es casi una obligación moral tomar la batuta eh, y continuar pues lo que nosotros recibíamos eh, en la residencia. Eh, para comentarles, la metodología de, de esto es que sea un ambiente pues tranquilo un ambiente no de estrés no es un ambiente donde yo espero que esto les les vaya a generar eh, una ansiedad extra ni que genere ni que genere regaños al menos no es la metodología en la que yo enseño sino que sea de la forma más este tranquila y de la forma más eh, relajada para que ustedes aprendan obviamente ahí pues eh, algún conocimiento que tendrán que repasar eh, idealmente en la medida de lo posible voy a tratar de pedir su participación sobre todo para mantenerlos eh, el, el hilo de lo que estamos de lo que estamos hablando y habitualmente es, la, es pues esta es la primera vez que lo doy virtual habitualmente siempre lo he hecho presencial con todos los grupos incluso con el grupo de sus r2 los puede hacer presencial el, al inicio del año pasado pero pues viéndonos en la situación de covid y que no podemos aglomerarnos lo vamos a hacer de esta forma virtual, dando el chance de que quede grabado y que lo puedan ver o poder repasar en su tiempo en su tiempo libre. En cualquier momento ustedes me, me pueden, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, hacer un comentario en el chat. Yo estoy pendiente de poder verlo y de poder eh, pues eh, explicarles si va surgiendo alguna duda o tienen algún comentario o alguna experiencia que quieran compartir con nosotros respecto a lo que han a lo que han este, hablado, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco eh, de fisiología de la contracción pulmonar. Había un video que, si no me equivoco, el doctor Salinas les compartió. Es un video acerca de embriología y un poco de sistema de conducción. Quiero que entremos un poquito más en materia. Eh, por eso eh, mejor les mandé ese, ese parte del, del, del curso en un video, porque eh, es pues, un poquito más teórico y prefiero mejor darles la parte más práctica eh, de forma eh, ya, ya en vivo, en una conferencia. Entonces, vamos a hablar acerca de fisiología de la contracción cardíaca. Hablar que si nosotros eh, vemos el músculo cardíaco, prácticamente está dividido en tres, en tres porciones y lo queremos ver un poco así más funcional: el músculo que configura eh, las cavidades auriculares, el músculo que configura los ventrículos y las fibras de excitación y conducción. Y pueden decir, bueno, en las fibras de excitación son tejido muscular, sí, son tejido muscular, es tejido muscular altamente especializado que tiene poca cantidad de fibras contráctiles y cuya función principal es únicamente o está especializado, sobre todo en eh, conducción de impulsos eléctricos y una parte también en generar impulsos eléctricos propios para la contracción del músculo del músculo cardíaco. El músculo de las aurículas y los ventrículos, pues, se van a contraer de forma similar al músculo esquelético, pero con una duración de contracción que es un poco un poco mayor. Eh, pues, eh, habitualmente, músculo cardíaco viene siendo como un eh, algo que está intermedio entre el músculo liso y el músculo esquelético. Si recuerdan el músculo esquelético, eh, una de las características es que puede tener una contracción rápida y de esta forma podemos nosotros mover, por ejemplo, nuestras extremidades de forma rápida. Y el y, eh, sin embargo, la capacidad que tiene el músculo esquelético de soportar cargas por mucho tiempo es, es bastante baja. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo, pueden tener por ejemplo una pesa o una carga de una libra en una mano y tenerlo su brazo en flexión y tratar de mantenerlo sostenido después de un tiempo ustedes van a empezar a notar como que el se fatiga por lo cual eh, podemos ver que el, el, después de unos cuantos minutos ni siquiera diez minutos yo les aseguro excepto que tuvieran un bastante buen entrenamiento muscular ustedes van a poder ver eh, bastante mejoría en la... En la eh, van a notar que el, el músculo se fatiga. A diferencia del músculo liso, que es como por ejemplo el del intestino delgado, eh, no se contrae rápidamente, sin embargo puede mantener la contracción por más tiempo y esto lo podemos ver en los movimientos peristálticos de, eh, el, del, del músculo eh, liso intestinal y que mueven el bolo, el bolo alimenticio, mueven el quimo. Y posteriormente... Lo que, lo que se forma de ellos, que son pues, las fecales. El músculo cardíaco es prácticamente como un, un, tiene la función de ambas, puede contraerse de forma rápida y puede contraerse eh, las cargas por mucho tiempo. Es decir, que el músculo cardíaco, pues ustedes bien lo saben, nunca descansa. El músculo cardíaco se contrae desde nuestra vida intraútero en la cuarta, quinta semana, hasta que nosotros nos morimos, sea tarde o temprano. Sin embargo, el músculo cardíaco pues, siempre se mantiene contrayéndose y su contracción es rápida. Eh, el músculo auricular y ventricular eh, se, eh, perdón, están dispuestos todo el músculo cardíaco, sobre todo en una configuración reticular, es decir, en una configuración como una red con las fibras musculares entrelazadas entre sí. Y ustedes van a ver que la forma de las de las células cardíacas, más adelante lo vamos a ver, eh, son células que se unen y se dividen y se vuelven a unir, casi forman como una por así decirlo, una red de pescar, si ustedes lo quieren pensar, o un alambre de ciclón con el que, por ejemplo, hacen, hacen cercos. Y tiene más o menos esa configuración, donde ustedes eh, pueden ver pues que eh, hay una división, cada célula suele tener más de un núcleo y las células están unidas unas con otras y ustedes pueden ver cómo se dividen, se unen, se dividen nuevamente, se vuelven a unir y así se unen con células contiguas. Al final, esto es lo que es una configuración como de una red, y podemos ver entonces estas zonas que separan a las, a, a, que estas líneas gruesas, que son discos intercalados, y esto habitualmente significa la separación de una célula muscular cardíaca con la siguiente. Estas líneas que ustedes ven acá, pues son las, las, la configuración de la línea Z, de las líneas de actina y de miocina, ¿Verdad? Que se ve el músculo cardíaco y obviamente tienen varios núcleos por la tasa metabólica elevada que puede llegar a tener el músculo cardíaco. Aquí podemos verlo en un corte histológico, en un corte longitudinal, donde ustedes pueden ver cómo las fibras musculares se separan, se unen y ven las, los discos intercalados que son prácticamente, son uniones eh, cercanas, son, son uniones que... Eh, permiten el paso rápido de iones entre una célula y otra y también el paso del de el impulso eléctrico entre una célula y otra. Este es un corte transversal del músculo, del músculo eh, cardíaco, ¿verdad? y este es un corte longitudinal donde nosotros, si, le, si lo acercamos, pueden ver las diferentes líneas que lo lo que representa pues, la distribución de las bandas de actina y de, y de miocina. Entonces hay zonas oscuras que atraviesan las fibras, que son discos intercalados y que son las membranas celulares que separan una célula entre sí. Y en estos pues, las membranas prácticamente se fusionan y eso lo que hace es que haya uniones comunicantes entre una y otra y permitan la rápida difusión de iones y la rápida difusión del impulso eléctrico. Hablando un poco más de fisiología, eso era más que todo anatomía y histología del, del músculo cardíaco. Hablemos un poco del potencial eléctrico del músculo cardíaco. El potencial eléctrico tiene cinco fases, la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde la fase 0 es el potencial de acción, es decir, cuando hay una entrada rápida de eh, iones eh, positivos, entiéndase sodio y calcio, hacia adentro de la célula muscular cardíaca. Lo cual permite eh, la contracción o la despolarización, y esto permite la contracción del músculo cardíaco. Luego empieza a haber una fase 1, donde empieza a haber apertura inicial de iones de potasio, que permite la salida de cargas eh, positivas desde dentro hacia afuera de la célula, por lo cual, si salen cargas positivas dentro de la célula, se gana electronegatividad, por eso la línea empieza a disminuir un poco, la. la el potencial eléctrico disminuye un poco pero y ahí termina la fase 1. La fase 2 inicia cuando se abren los canales de calcio y sodio lentos, que son canales que permiten la entrada de calcio principalmente, pero también de sodio desde afuera hasta, de hasta dentro de las células. Y los iones de potasio, la perdón, los canales de iones potasio siguen abiertos y permiten la salida de cargas positivas, lo los iones de potasio. Y la apertura de canales de calcio lento o canales de sodio lento o de calcio sodio lento permite la entrada de iones positivos hacia dentro de la célula y esto mantiene prácticamente una pérdida y ganancia de cargas positivas que es neutra. Por lo tanto, ocurre esta fase 2, que es la fase de meseta del potencial, del potencial de membrana en el músculo cardíaco. Y por último, entonces, se cierran los canales eh, de calcio lento y posteriormente siguen saliendo masiones de potasio, lo cual llega, lleva la electronegatividad nuevamente hacia el potencial de membrana de reposo de una, mu, de una célula muscular ventricular, que es una célula contráctil, que es un potencial de membrana eh, más electropositivo más perdón electronegativo, un potencial de menos 90. Esto ocurre diferente en las células, por ejemplo, del nodo sinusal o del sistema de conducción cardíaco que tiene un potencial de membrana en reposo eh, un poquito más electropositivo, en más 60, perdón, en menos 60 o menos 55, a diferencia del potencial de membrana eh, de, un de una célula muscular ventricular, que tiene un potencial eh, eh, de membrana en reposo mucho más electronegativo, de menos 90 a menos, eh, menos 85 a menos 90. Si van teniendo dudas, pues pueden, ir, pueden irlos mencionando. Y si tienen alguna cosa que comentar, pues con gusto igual la pueden comentar. Eh, luego, eh, luego, pues hay varios canales que están involucrados en la contracción del, del músculo cardíaco. Y en general, claro, de varios otros músculos, pero sobre todo el músculo cardíaco. Primero, canales de sodio, que son canales de sodio de apertura y cierre rápido. Luego canales lentos, que son canales de sodio, calcio lento, en el músculo cardíaco pues principalmente son canales de calcio, pero también pueden permitir algo de permeabilidad a iones sodio. Y canales de potasio, que son canales de escape de potasio, que hacen que el potasio vaya desde adentro de la célula hacia afuera de la célula. Y los dos anteriores permiten la entrada más bien de iones, sodio y calcio, desde afuera hacia adentro de la célula. El potencial, pues como les mencionaba antes, se divide en cinco fases. Y la primera fase, donde hay apertura de canales de sodio rápido, eh, es decir, la célula recibe un impulso eléctrico que puede venir de la célula previa, de la célula contigua, perdón, y esto activa canales de sodio rápido, que son canales de sodio activados por voltaje, eh, cambian la conformación y tienen una apertura de una compuerta de entrada, de una compuerta, perdón, sí, de entrada, que permite la entrada de sodio. Eh, desde afuera hacia dentro de la célula, y son más rápidos, se, se denominan rápidos porque se abren rápidamente, pero también se cierra en milésimas de segundo, ¿verdad? Y también existen canales luego, eh, que son canales denominados canales de calcio sodio lento, que se abren con mayor lentitud, como ya lo mencioné, hasta en la fase 2, y permanecen abiertos por décimas de segundos. A pesar que décima suena eh, que fuera una cantidad rápida, Comparado con los canales de, de sodio rápido, los canales de sodio rápido permanecen abiertos por milésimas de segundo, por centésimas de segundo. Estos canales, sobre todo los de calcio lento, son los que dan eh, lugar a la meseta del potencial cardíaco y es una de las características especiales o de las características, eh, eh, que, que, de las características que definen al músculo cardíaco. Y el calcio entra y activa, actúa en la contracción del músculo porque sabemos que el calcio es, es un importante factor en la contracción cardíaca y eso también estimula algunos otros canales intracelulares como por ejemplo los canales de rianodina que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso y que permiten, eh, perdón, receptores de, de rianodina dentro del retículo endoplasmático rugoso que permiten la salida de calcio también desde el retículo endoplasmático hacia el citoplasma y eso también activa la contracción muscular. Eh, y al final, pues se interrumpe la entrada de canales de sodio-calcio y aumenta la permeabilidad al potasio, que, o sea, que se abren canales de potasio que permiten la salida de so de, cal de potasio desde adentro hacia afuera de la membrana celular. Y aquí eh, vemos nuevamente lo mismo: el 4, que es el, el, la fase 4, que es la última, y es el regreso al potencial de membrana en reposo. Aquí ponen, esto es bastante variable de acuerdo, de acuerdo a donde lo lean. Pero para un músculo cardíaco, más o menos, el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Luego, en la fase cero, que es el potencial eh, de membrana en reposo, de, de potencial de acción, perdón, hay entra, entrada rápida de sodio por eh, la apertura de canales iónicos de sodio rápido. Aumenta la electropositividad dentro de la célula, sea, incluso se sobrepasa el, el, la, la neutralidad que es cero y se sobrepasa incluso hasta más 20, más 50 milivoltios, y eso es por la apertura de canales de sodio. Posteriormente empieza a haber una, una salida de, de cargas positivas porque se empiezan a abrir los canales de potasio, se abren los canales de potasio y permiten la salida del de ion potasio desde dentro hacia afuera de la célula, lo cual recupera un poco de electronegatividad de la célula y se, y se termina la fase 1. Luego, que esa es una fase de despolarización inicial, posteriormente viene la fase 2, que es la fase de meseta donde hay entrada de canales de calcio, porque se abrieron los canales calcio, de calcio lento, y sigue todavía la salida de canal de potasio a través de la apertura de canales de potasio, pero se aumentan tanto, eh, eh, perdón, a, en, sale tanto potasio y entra tanto calcio de forma tan eh, igual que prácticamente el potencial de membrana se mantiene, el potencial se mantiene todavía el, eh, neutro y por lo cual se observa una meseta. Y posteriormente se cierran los canales de potasio, los canales lentos de calcio, perdón, y sigue saliendo potasio de la célula, por lo cual eh, terminamos de realizar la fase de repolarización de la célula, que es la fase 3, y cuando se termina de repolarizar toda la célula y salir todo el potasio, eh, pues eh, entramos a la fase 4 que es una fase eh, ya de membrana en reposo. A todo esto, si ustedes ven, cuando termina la fase 3, lo que tenemos es que hay mucho sodio dentro de la célula y calcio y hay también mucho potasio mucho potasio afuera de la célula. Aunque aquí eléctricamente se logró la neutralidad, no hay una neutralidad iónica porque existe hay mucho potasio afuera y mucho sodio adentro de la célula. La electro eh, el regreso de, de la normalidad iónica dentro de la célula se termina de dar por eh, eh, la ATPasa sodio-potasio para recuperar ese, sodio, ese eh, sodio fuera de la célula y ese potasio adentro de la célula. Y regresamos luego, pues eh, antes de que eso ocurra, incluso ya estamos en fase 4 y eso se recupera pues de una forma mucho más, mucho más rápida. Este video creo que no tiene lógica que se los ponga, que se los ponga ahorita. Posible Porque de eh, de definitivamente ya lo, ya lo, ya lo mencioné así. prácticamente. Y eso es lo que permite la fase de meseta: lo que permite es que el músculo ventricular, sobre todo, se mantenga contraído para que pueda salir la sangre hacia las arterias, entiéndase arteria aorta y arterias pulmonares, por suficiente tiempo y que se genere un gasto cardíaco adecuado. ¿Ok? Respecto a fisiología, pues eso es lo más eh, rápido que les puedo mencionar y quiero que entremos un poco en tema de electrocardiograma, ¿Okay? Entonces vamos a, hablar, vamos a hablar, un poquito, eh, vamos a hablar un poquito acerca de la realización de eh, un registro electrocardiográfico y lo primero que vamos a hablar es acerca de las partes del electrocardiógrafo, eso es importante que ustedes eh, eh, lo sepan, eh, que sepan las partes del electrocardiógrafo. ¿El electrocardiógrafo para qué nos sirve? Pues es un instrumento que capta y que va a registrar la actividad eléctrica del corazón. Y sobre todo es importante que se realice una colocación adecuada de las derivaciones o los electrodos en la anatomía del paciente y obviamente esto tiene un grado de, de, de aprendizaje porque la anatomía de los pacientes no son iguales. si yo los, los colocara todos ustedes uno al lado del otro, les aseguro que, ningún, eh, que ninguna anatomía de uno de ustedes va a ser igual a la otra. eso está eh, diferenciado por factores como el sexo, eh, pues la raza, la estatura, la edad. Eh, la composición corporal, etcétera. Entonces, eh, la otra cosa importante, además de colocar el aparato, saber colocarlo correctamente, es tener una calibración ad adecuada del aparato. Y, eh, sobre todo, eh, eh, la calibración no solamente es en colocar adecuadamente el, el aparato, sino también saber eh, modificar el software que tiene el aparato para. Eh, las necesidades o para las cosas la situación específica del paciente también ocupamos preparar a nuestro paciente para hacer el electrocardiógrafo ¿por qué? porque no todos los pacientes saben y eso no necesariamente tiene que ver con nivel eh, de educación sino muchas veces el paciente está con miedo o el paciente pues no sabe en realidad lo que le van a hacer, solo ven que ustedes, si, lo que ocurre en muchas ocasiones por premura es, se coloca el electrocardiógrafo al paciente y se le explica poco. Yo siempre eh, prefiero igual a, a todo paciente, porque nunca sabemos si le han hecho electrocardiograma antes, es eh, explicarles, mire, este es un electrocardiograma que le vamos a hacer, es un examen que registra la actividad eléctrica de su corazón no se asuste vamos a colocar algunos, algunos cables en su pecho unos cables en, su, en, sus, en sus piernas y en sus brazos y no se vaya a asustar usted no va a sentir nada solo tiene que estar tranquilo tiene que tratar de no hablar tiene que tratar de estar de estar eh, lo más eh, calmado y sin moverse como usted pueda entonces eso es importante porque muchas veces el paciente tiene miedo muchas veces los pacientes eh, creen que ustedes los van a cardiovertir, creen que les van a dar un, una descarga eléctrica. Es importante por eso pues, explicarle al paciente. Normalmente el registro electrocardiográfico consta de 12 derivaciones y bueno, el electrocardiograma se ha ido, eh, ha ido evolucionando eh, de una a otra de año a, a por el transcurso de los años. Y si sí hay otras cosas pues, importantes que, que, que el electrocardiograma pues, va a... Eh, ha, ido, ha ido evolucionando y diferentes aparatos de los cuales viene el electrocardiograma. ¿Verdad? Y al final, ¿cómo terminó siendo eh, eh, formado el electrocardiógrafo? ¿Cómo terminó evolucionando el electrocardiógrafo que nosotros conocemos, sobre todo por la influencia de Einthoven? Sin embargo, él no es el inventor del electrocardiógrafo. Tenemos entonces electrocardiógrafos, son diferentes aparatos, ustedes pueden tener una infinidad de aparatos, eh, no necesariamente hay uno... Hay uno... Hay uno, hay uno solo. Eh, pueden tener electrocardiógrafos como este, que tienen una pequeña pantalla, que tienen un teclado eh, alfanumérico, que tienen algunas teclas de función, que son estas que ven F1, F2 hasta F5. Tienen una porción donde va saliendo el papel electrocardiográfico y en la pantalla donde nosotros podemos ver algunas cosas, como por ejemplo, vamos a ver si le damos un... Podemos ver eh, el registro electrocardiográfico, datos del paciente, el modo en el que tenemos el electrocardiógrafo. Podemos ver la frecuencia cardíaca del paciente, la hora, el estado de la batería. Eh, podemos ver algunos datos de la calibración, un filtro que se le está aplicando al electrocardiógrafo, etc. Entonces, alguna información. Este tipo de electrocardiógrafo es mucho más práctico porque nosotros podemos ver cómo está el trazado antes incluso de imprimirlo y de repente para no gastar eh, papel en el paciente. Otros electrocardiógrafos que son más sencillos como estos, donde no tienen teclado, solamente algunas teclas de funciones, eh, tienen una pequeña pantalla que nos permite ver solamente una, un trazado o una derivación eh, cada vez y tenemos que estar seleccionando las, las flechas de adelante y atrás para poder ver las diferentes eh, derivaciones. Y este es un electrocardiógrafo, pues que prácticamente es de dos, un electrocardiógrafo de, de dos canales, porque ustedes ven que puede ir imprimiendo un canal arriba y un canal del ritmo abajo. Eh, al final terminamos con, una, con un trazo mucho más largo de papel y bueno, puede ser conveniente o inconveniente, depende a cada, a cada quien tenemos otros electrocardiógrafos como estos que son un poquito más complejos tienen una forma de que se asemeja mucho a una laptop tal vez las laptops que muchos pudimos ver en, en los años en los años 90 creo que ustedes no son tan jóvenes como para no no relacionarse con lo que les estoy mencionando igual tiene un teclado alfanumérico funciones una pantalla y bueno, una, una porción donde nosotros podemos tomar, ver el papel y es un electrocardiógrafo de seis canales porque va dando seis derivaciones cada vez y da seis derivaciones y después las otras seis derivaciones. Este igual, muy parecido al primer electrocardiógrafo que vimos, en esencia pues la mayoría de electrocardiógrafos funcionan igual y tenemos algunos otros que son mucho más nuevos donde el electrocardiógrafo es este pequeño aparatito eh, que se conecta por Bluetooth a un... Eh, a una a una tablet con, con Bluetooth usualmente este so, se conecta a una tablet que tenga un sistema operativo eh, Android para este se conecta un sistema operativo Android y el cual eh, pues ya podemos ver eh, podemos ver el trazado verdad y aquí se colocan los electrodos en el, en el sitio. siempre recordarles por favor que apaguen su micrófono Perdón. Okay. Eh, y la otra cosa importante no solamente es el aparato, sino también la, la, los electrodos que nosotros vamos a colocar. Probablemente estemos familiarizados con este tipo de electrodos, que son electrodos que se colocan en, 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 en pinzas, en, la, en las extremidades se colocan en pinzas y también en las, en, en las derivaciones precordiales se colocan en, este, en, en ventosas. ¿verdad? Que en, o en las copitas que tienen ventosas que se ponen en el pecho del paciente. Esta diferencia, este de marca Cardioline, este se conecta, eh, tenemos que tener electrodos como los que les colocamos a los pacientes en la observación, eh, ¿verdad? Eh, eh, que, son, que son adhesivos y tienen una pequeña porción de metal la cual, en la cual se inserta el electrodo. Hay diferentes, diferentes, diferentes formas, estos somos tal vez a los que estamos más acostumbrados, las pequeñas pinzas que colocamos en los brazos, y las pequeñas ventosas que colocamos en la porción del, del tórax. Eh, importante, nunca se dejen llevar por este código de colores, porque muchas veces, y yo lo he visto infinidad de veces con el personal de enfermería, que dicen, ah, el color rojo va en el, brazo, va en el brazo izquierdo, el color amarillo va en el brazo derecho, el color negro va en la pierna derecha, el color verde va en la pierna izquierda. Y no siempre es así, muchas veces el código de colores cambia. Incluso hay algunos electrocardiógrafos que solamente tienen pinzas que son color gris o color azul. Y bueno, cuando son así, nos aprendemos el código de colores, pues obviamente perdemos, perdemos la objetividad. Hay algunas, algunos, eh, eh, todos los electrocardiógrafos tienen un código de letras donde nosotros podemos ver, y son letras en inglés, LA, que es left arm, brazo izquierdo, el eh, RA, que es right arm o brazo derecho. LL, que es left leg o pierna izquierda, y RL, que es right leg o pierna eh, derecha. Y algunos en las derivaciones de las piernas eh, cambian. Incluso ponen, hay uno que solo es L, que, eh, que, perdón, que es F, que significa foot, y ese va en la pierna izquierda. Y en el otro tienen una letra N, que significa neutral, y ese es el, el polo, que es neutral, y ese va en la pierna derecha. Entonces, tenemos que estar familiarizados con esto porque muchas veces uno de los errores más comunes en la realización de electrocardiogramas es la eh, colocación inadecuada de la, del, del electrocardiograma, de, de las eh, derivaciones del electrocardiograma. Y las derivaciones pues, del, del precordiales, obviamente, eh, van colocados de B1 hasta B6 y ya vamos a hablar un poco más de eso: cómo se, se van, se van eh, cómo se colocan habitualmente la mayoría de ellos tiene un un, un, eh, un cabezal a donde va donde va el papel electrocardiográfico no todo es igual pero en la mayoría pues obviamente tienen el mismo el mismo parecido eh, la mayoría de los electrocardiógrafos que nosotros vemos acá casi la mayoría son, eh, que he visto son de marca edan pero hay otros tienen un rodillo donde se mete el papel el papel electrocardiográfico tenemos también un espacio que es una bandeja donde va el rollo del papel tenemos eh, una tapadera y esta, en esta tapadera hay un pequeño rodillo de impresión que, cuando se cierra, lo que hace es que mantiene que el, este rodillo hace que el papel se mantenga en contacto con el cabezal. Y bueno, y siempre que doy en este curso, yo habitualmente lo doy eh, no, no necesariamente al, al, al posgrado, sino a, 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 a personal médico, no necesariamente tienen que ser médicos graduados. Yo siempre les comento que el cabezal es un cabezal térmico, como ustedes pueden ver acá. Eh, y el cabezal es térmico por algo que les voy a explicar mucho más adelante. ¿Verdad? No es un cabezal que tiene tinta, así que nunca, eh, a veces, no es la primera vez que yo escucho, y sobre todo a residentes de medicina interna, eh, así que espero que eso no, no, no me lo vayan a decir, al menos a mí nunca, que el electrocardiograma se quedó sin tinta. Eso no, no existe. Es un cabezal térmico. Entonces, no utiliza tinta para, para, para eh, grabar el registro electrocardiográfico en el papel. Entonces, cuando se cierra la tapa, lo que hace es que el rodillo. Hace que el papel, el papel electrocardiográfico se mantenga en contacto con la cabeza el térmico, y eso es lo que marca el papel, porque el papel electrocardiográfico es un papel que es termosensible, es decir, que cambia de color o marca en color oscuro cuando está en contacto con eh, la temperatura, con lo, con lo caliente, con la temperatura caliente. A veces es una cosa muy importante que eh, si ustedes, y de residente muchas veces me pasó, eh, que tenemos, el, tenemos un electrocardiograma, y por alguna razón, lo más sencillo, y yo sé que ustedes ya, ya lo viven, que andamos en la gabacha, n cantidad de cosas en la bolsa. Se mete un electrocardiograma en la bolsa, y con el calor de su cuerpo, la sudoración, eh, eh, con la transpiración, entonces el papel después empieza a, a tener coloración oscura o se borra el, el, el trazado electrocardiográfico, y esto es porque el papel es termosensible. ¿Verdad? Ahora hablemos un poquito de la estructura del papel electrocardiográfico. <laughs> o solo otra cosa a mencionarles que algunos, algunos electrocardiógrafos, como este por ejemplo, pues no, no se ve la porción del lado, pero incluso ustedes pueden ponerle una memoria USB y pueden grabar el registro electrocardiográfico en una memoria USB e imprimirlo posteriormente en, en una página de papel con una impresora normal. O sea que no necesariamente tiene que ser con papel electrocardiográfico. Luego, la estructura del, hablemos un poco de la estructura del papel electrocardiográfico. Eh, a ver cómo para que entiendan un poquito acerca de esto. Eh, el papel electrocardiográfico hay de miles de miles formas, tamaños, eh, colores. Eh, pues prácticamente hay una infinidad de tipos de electrocardiógrafos eh, que existen y de esa misma forma hay cada papel que existe. Eh, yo siempre les menciono. El, el papel de electrocardiograma no es estándar es un papel que tiene una medición en específico y pues es la forma en como estas empresas se aseguran que el hacer electrocardiógrafos sea rentable para ellas porque ustedes tienen que comprarles el papel eh, existen papeles que vienen en rollo papeles que vienen así en, en cuadraditos doblados que son pequeños en cuadrados que son grandes eh, hay papeles que no solamente son rojos, he visto verdes, he visto azules, he visto color negro, he visto, o sea, hay de diferentes, de diferentes colores, de diferentes formas y tamaños. Entonces, no todos los electrocardiógrafos, eh, el papel de electrocardiograma es estándar. Y lo mismo les digo, como ocurre con los glucómetros. N cantidad de historias hemos visto todos nosotros, incluso ustedes muy probablemente, de gente, y siempre lo menciono, de gente que en el extranjero tiene un familiar que eh, le mandó un glucómetro. Y, y que lo mandó con 30, 60 cintas, y después le dice, mire doctor, que anduve buscando cintas y ya, ya no encuentro. Entonces, ¿por qué no, porque no funcionan las, eh, las demás cintas de glucometría? Claro, no son estándar. Igual, el papel de electrocardiograma no es estándar, así que si en algún momento, yo siempre lo menciono, alguno de ustedes estuviera interesado en hacerse de un electrocardiógrafo, eh, a veces, en claro, en Internet se pueden conseguir cosas mucho más baratas, pero ustedes traten de asegurarse siempre que van a poder eh, eh, comprar los consumibles eh, o que sea, por ejemplo, o que los vendan en, en la localidad donde ustedes estén, porque si no, pues prácticamente cuando se les acabe el papel, se les acaba la función del electrocardiógrafo. ¿Verdad? Entonces, son, no son estándar. Eh, usualmente, pues el registro se hace en un papel termosensible y la otra opción sería guardarlo en una memoria USB o algunas, algunos electrocardiógrafos incluso, Pueden conectarse a una red, puede ser una red inalámbrica Wi-Fi o puede ser una red alámbrica por un cable de red. Y se pueden conectar a una impresora, en la cual puede pues, imprimir el electrocardiógrafo, y esa sería pues eh, la opción opcional al ter papel termosensible. El papel habitualmente es una tira larga, eh, a pesar que el papel, la forma del papel, no es estándar, es decir, algunos vienen en tamaño de tantos milímetros, unos en rollo, otros en cuadrito doblado, etcétera. Lo que sí es estandarizado es que vienen divididos en milímetros. Todo el papel electrocardiográfico es milimetrado y viene separado en cuadros que miden un milímetro. Y tiene divisiones pequeñas, que son, desde ahora en adelante nos vamos a referir a cuadros pequeños o cuadritos, que re están representados por líneas delgadas y miden un milímetro. Y también tiene divisiones mayores, que son divisiones grandes, que están separados por líneas más gruesas que miden cinco milímetros. Lo vamos a ver acá. Este es un electrocardiograma del hospital de escuela. Entonces, ustedes pueden ver, espero que les permita, que les permita el, 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 la calidad del, 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 stream, del stream y de, también del el color rojo. Ya se quemaría un poco así como se lo estoy poniendo. Pero tenemos este cuadros pequeños y cuadros grandes. Voy a ver, voy a tratar de ponérselos acá. Tenemos entonces, tal vez pueden verlo ahí. Ah, ese es un cuadro grande. Aquí tenemos otro cuadro grande. Y dentro de ese existen también cuadros pequeños que subdividen a cada uno de los cuadros eh, más, más grandes. ¿Okay? Tenemos cuadros pequeños y cuadros grandes. Y eso es lo que conforma el papel. Todo lo, el papel de electrocardiograma es, es igual, está milimetrado. Sin importar de la marca que sea. La otra cosa importante que ocupan ver es que en la parte de arriba y bueno yo sé que aquí lo miran, lo miran escrito en lápiz, en, en, lapiz, en lapiz de tinta, pero esto es por rapidez. Pero todos los papeles de electrocardiograma o la mayoría de papeles de electrocardiograma, si ustedes eh, tienen algún tipo de identificación del paciente, algún tipo de datos iniciales del paciente, donde ustedes pueden poner por ejemplo esto, esto es la, la, el registro de, o identidad del paciente. Eh, esto puede ser la ubicación donde está y algunas cosas que ustedes pueden poner. Eh, da información general del paciente y también puede dar algunos datos de interpretación. En este, un poquito más explícito, le dice, por ejemplo, la fecha, la hora, el nombre, la identidad del paciente, la edad, la altura, la presión arterial, el sexo, el peso, la raza y, eh, pues, y luego dice algunos datos, algunas mediciones como la frecuencia cardíaca, cuánto dura la onda P, el intervalo PR. Nosotros lo vamos a ir haciendo manualmente y es la idea de este curso. Y algunos incluso les pueden dar alguna información, alguna interpretación del diagnóstico. Sin embargo, ustedes como residentes de medicina interna en este momento van a tratar de obviar la, eh, lo que dice el diagnóstico, porque muchas veces es erróneo. Y también, pues he visto, yo, yo trabajo en la consulta externa de cardiología en el hospital escuela. Sin embargo, ahorita por tema de pandemia estoy en la emergencia de COVID. Pero hasta el cansancio he recibido pacientes referidos porque el electrocardiograma dice sospecha de infarto en la cara anterolateral o isquemia sospechada en la cara lateral. O, o sea, cualquier dato que el electrocardiógrafo pueda interpretar erróneamente. En pacientes que no tienen ni el contexto clínico adecuado, ni la sintomatología, ni los datos electrocardiográficos de infarto. Sin embargo, el electrocardiograma es una, muchas veces se ha convertido en una ciencia oculta para el gremio médico, es decir, que la mayoría solo miran rayas y quiero que eso se, se, se acabe. Entonces, eh, vamos a evitar, eviten ustedes dar diagnósticos por la interpretación del aparato, porque obviamente ustedes son mucho, mejor que, mucho mejores que el aparato. Ok. Entonces, en otros electrocardiógrafos, así como este, que es un electrocardiograma de cuatro canales, porque ustedes ven que es uno, dos, tres, cuatro canales. Pueden imprimir hasta cuatro ondas al mismo tiempo. Algunos, además de las 12 derivaciones, que es lo estándar que dé el electrocardiógrafo, dan una derivación del ritmo, que es una derivación este, inferior. Habitualmente es la derivación, eh, la derivación 2, ¿verdad? que también además de la derivación 2 en números romanos, se denomina con una D mayúscula y luego dos romanos, D2, la derivación 2 en un trazado largo, es lo que nosotros llamamos como D2 largo, no D2 largos de D2, no, sino una derivación, una derivación 2 en trazo largo, o derivación eh, o D2 largo, ¿ok? Entonces a eso se refiere, ahí se los escribí en el chat y no, por favor, no vayan a pasar la vergüenza de decir dedos, como es que se refieren a dedos de la mano, ¿verdad? Ok. Cada cuadrito y cada, y cada división, eh, pues obviamente tiene una denominación de, de medición. Un cuadro grande, como este es que le estoy marcando acá, eh, tiene adentro cinco cuadros pequeños, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical. Y cada cuadro pequeño mide eh, un milímetro sin importar en el sentido vertical o en sentido, o, o sentido horizontal. Y cada cuadro grande, entonces, como tiene cinco cuadritos pequeños, mide cinco milímetros en el sentido horizontal y cinco milímetros en el sentido vertical. Eso es en la medición. Sin embargo, en el tiempo, vamos a empezar por los cuadros pequeños. Un cuadro pequeño en el sentido hacia arriba mide milivoltios es decir, mide unidades de voltaje y, y los milivoltios que mide un cuadrito hacia arriba es 0.1 milivoltios, o sea una décima de milivoltio. y en el sentido vertical, el, los cuadritos pequeños miden tiempo. es una medición de tiempo. es decir, que el electrocardiógrafo es un registro de tiempo por su voltaje. entonces, en el sentido, eh, en el sentido eh, vertical, en el sentido, perdón, horizontal, el electrocardiógrafo mide eh, tiempo y en el, en el sentido horizontal, tiempo, y en el sentido vertical, voltaje. En el sentido vertical, un cuadro pequeño mide 0.04 eh, segundos, 0.04 segundos, que son 40 milisegundos. O sea, una son cuatro centésimas de segundo, 0.04 eh, segundos. Y en el sentido vertical, mide 0.1 milivoltios. Y si extrapolamos esto a los cuadros grandes, entonces cada cuadro grande mide en el sentido eh, vertical, es decir, hacia arriba, mide 0.5 milivoltios, y en el, que es lo mismo que multiplicar 5 por 0.1. Y en el sentido horizontal, mide 0.04 por 5, es igual a 0.20 segundos, es decir, dos eh, décimas de segundo. ¿Okay? Entonces, cuadro pequeño hacia arriba, 0.1 milivoltios, sentido horizontal, 0.04 segundos, y un cuadro grande hacia arriba, 0.5 milivoltios, y en el sentido horizontal, 0.20 segundos. ¿Okay? Y esto es lo mismo, ustedes pueden ver el papel, aquí sí se puede distinguir un poquito mejor los cuadros grandes y los cuadros pequeños. Cuadro grande y también un cuadrado pequeño. ¿Ok? Y como dentro de cada cuadro grande hay cinco cuadritos pequeños, perdón, están saliendo desiguales, hay cinco cuadritos pequeños en el sentido horizontal y cinco cuadritos pequeños también en el sentido vertical. Lo mismo en este, solamente que se los marco, porque si sí es un poquito chocante a la vista eh, todo este color rojo, cuadros grandes y también cuadritos cuadritos pequeños y ven que no todos son eh, cuadros no todos son, cuadro, son cuadros hay algunos que tienen sí un cuadrado pero tienen divisiones pequeñas que están formadas por puntos donde se supone que nuestra mente debe de imaginarse cuadros pequeños que son estos cuadritos que están acá ok entonces tenemos cuadros grandes y puntitos que nos que nos delimitan perdón cuadros pequeños no todo el papel es igual, como les digo, no todos son rayas, no todos son, eh, no todos, hay unos que tienen puntos. Todos son diferentes. Y repitiendo lo mismo y poniéndoselos en forma de, de eh, ya de texto, entonces cada cuadro grande horizontalmente mide 0.20 segundos y verticalmente 0.5 milivoltios y cada cuadro pequeño horizontalmente 0.04 segundos y verticalmente 0.1 milivoltios. Sé que es repetitivo, pero esa es la única forma en que se lo van a aprender. Ok, respecto al tiempo, por ejemplo, en cada minuto pasa por el electrocardiógrafo cuántos cuadros grandes y este es un dato importante que lo vamos a utilizar sobre todo cuando cuando veamos eh, la, la, cuando tengamos que calcular la frecuencia, la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver que si cada cuadro grande mide 0.20 segundos y queremos saber cuántos pasan en un minuto, sabemos que un minuto tiene 60 segundos y cada cuadro grande equivale a 0.20 segundos, dividimos 60 entre 0.2 y equivale a 300 cuadros, es decir, que por el papel de electrocardiograma pasan 300 cuadros por cada minuto y los cuadritos pequeños que pasan, si dejo correr el papel de electrocardiograma en un minuto y lo cuento, vamos a ver que en un minuto pasan 1.500 cuadritos pequeños, haciendo la misma eh, eh, ejercicio matemático, 60 segundos entre 0.04. Segundos. Y si ustedes lo quisieran comprobar y tuvieran mucho tiempo, que me imagino que sí, no, yo sé que no tienen tiempo ahorita, pueden poner a correr en un minuto el papel de electrocardiograma y contar cuántos cuadritos grandes y cuántos cuadritos pequeños y van a ver qué es esa cantidad, ¿verdad? En una calibración estándar del electrocardiógrafo. porque es importante que el, el papel de electro esté, eh, que sea milimetrado o que sea estandarizado? esto es importante que la estructura del papel sea así, pues uno porque nos va a ayudar a calcular la frecuencia cardíaca, también es importante para nosotros calcular la duración de algunas ondas, sobre todo la onda P, eh, el complejo QRS, porque vamos a poder calcular la duración de algunos intervalos y segmentos, como el, el, el intervalo PR o el intervalo QT, eh, y también podemos calcular eso es en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Podemos calcular, por ejemplo, el voltaje de algunos segmentos, como la onda, como cuánto dura la onda P, perdón, el voltaje de la onda P, el voltaje del el complejo QRS, el voltaje de la onda T, saber si hay elevación o depresión de algunos segmentos sobre todo el segmento ST, es decir, cuál es la relación respecto a la línea de base, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, por eso es importante que el papel de electro tenga esta estructura que les estoy, que les estoy comentando. Ahora hablemos un poco de la colocación de los electrodos. Eh, es importante que sepan hacerlo de forma adecuada, ya que de que ustedes hagan esto va a depender eh, la calidad del registro electrocardiográfico. Eh, y todas estas, eh, la colocación de los electrodos eh, del precordiales, sobre todo, claro, los de las extremidades, habitualmente no hay tanto, no hay tanto, eh, no hay tanta duda, porque eh, brazo izquierdo brazo derecho pierna izquierda pierna derecha creo que es más, más complicado poder confundirlo eh, y la variación a pesar de, de la variación de la forma y tamaño y biotipo de la persona se va a mantener relativamente igual a pesar de a pesar de todo pero la configuración precordial suele ser un poquito más problemática y es importante que ustedes sepan colocarlo adecuadamente entonces las derivaciones precordiales hay varias configuraciones o varias formas de colocarlas primero la colocación de derivación precordial que es la forma estándar de cómo se colocan podemos colocar las derivaciones eh, en, un, en una configuración posterior también podemos colocar las derivaciones en una configuración hacia el lado derecho y esto nos va a ayudar a evaluar las diferentes partes del corazón eh, las derivaciones pues, de las extremidades, eh, habitualmente se colocan pues, en las extremidades superiores o inferiores, haciendo alguna salvedad, por ejemplo, a veces eh, hemos tenido pacientes que llegan amputados, se tienen que colocar en la porción más distal de la extremidad, es decir, si es un paciente que está amputado a nivel del codo, pues entonces ustedes tienen que colocarlo en la porción más distal del muñón, ¿verdad? Tienen que colocar la pinza ahí. Ah, tenemos, hemos encontrado con pacientes, por ejemplo, que tengan una amputación... Eh, una amputación a nivel de la cadera de uno de los miembros inferiores, donde prácticamente no tienen ni pierna ni muslo, entonces se coloca en la porción de la cadera que representaría donde debería de estar unida esa parte de la extremidad. Es decir, no, no hay una, una imposibilidad de poder hacerlo. Otra de las dudas comunes que habitualmente me preguntan es eh, cómo hacer, por ejemplo, si el paciente está quemado, idealmente tienen que tratar de colocarlo en la porción. Eh, más distal que se pueda no quemada del cuerpo del paciente eh, otras veces otra de las consultas habituales que hace el personal por ejemplo es como doctor mire el electrocardiograma no marca o, o no, no no detecta la, eh, la actividad eléctrica del corazón del paciente y cuando ustedes revisan las extremidades pueden ver por ejemplo que eh, pacientes, los que tienen vendaje, que bien que muchos de nuestros pacientes tienen vendaje de miembros inferiores, y es que colocan el electrodo sobre el vendaje. Y para que el electrodo funcione, eh, tiene que estar colocado sobre la piel directamente del paciente. Entonces, esos son errores comunes, pero relativamente frecuentes, y probablemente más frecuentemente lo van a ver ustedes en la emergencia, que ocurren con los pacientes que eh, se les realiza el electrocardiograma. Eh, entonces, Vamos a continuar. Esta es la configuración estándar que se hace en el paciente, la configuración o la, la colocación estándar de, la, de colocar derivaciones precordiales. Lo primero, y, y, y quiero que, que también ustedes lo vayan haciendo junto conmigo, que se vayan explorando, porque ocupan ustedes eh, saber cómo colocar el electrocardiograma. Si ven a alguien colocándolo inadecuadamente, lo mejor es que, le, es que le enseñen. De la mejor forma o de la forma más eh, política posible, pues comentarles que no es la forma correcta. Yo he visto personal que solamente al tanteo colocan las derivaciones electrocardiográficas sin en realidad este, medir. Tiene que haber algún tipo de referencia anatómica y ustedes ven que es la colocación estándar que tiene referencias anatómicas para la colocación de las derivaciones en el paciente. Lo primero que les recomiendo hacer, entonces, ubiquen su escotadura yugular, que es la porción arriba del esternón, en la cual ustedes pueden sentir una pequeña, una pequeña escotadura como una pequeña, como una pequeña U, ¿ok? Y pueden poner su dedo ahí. Posteriormente, se vienen un poco más hacia abajo y van a sentir, va a haber un punto cuando ustedes vayan explorando hacia abajo, van a poder sentir en alguna porción que es la unión del manubrio del esternón así con el cuerpo del esternón hay una pequeña elevación, no siempre es prominente en todos, pero en algunos se, sí se puede sentir si ustedes pasan su mano de, desde arriba, desde la escotadora yugular hacia abajo van a sentir una pequeña prominencia. eso es lo que se conoce como ángulo de Luis. Entonces cuando ustedes ubican su ángulo de Lewis, lo que tienen que hacer es ir en el sentido hacia abajo, hacia afuera o sea lateral de la línea media y hacia abajo, y deberían de caer en la segunda costilla. Si se hacen un poquito más hacia abajo, ahí tienen el segundo espacio intercostal, y cuando ustedes están ubicados ahí, con su dedo, pueden palparse hacia abajo, y palpan el tercer espacio intercostal, y más hacia abajo, el cuarto espacio intercostal, ¿ok? Yo lo estoy haciendo en este momento. Entonces, esa es la referencia anatómica de espacios intercostales. Y luego les dice, línea paraesternal derecha, es una línea que corre, aquí está mi esternón, Perdón, aquí está mi esternón y es una línea que corre exactamente al lado del esternón. Entonces la derivación V1 va en el cuarto espacio intercostal, que es este que tengo acá, en la línea para external, derecha, exactamente ahí. Ahí va eh, el, 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 espacio, el el electrodo. Eh, permítanme un ratito, permítanme un ratito, chicos. Ocupo atender una llamada. Voy, eh, va a tardar no más de cinco minutos. Permítanme. Ya volví, no era tanto. Ok, entonces cuarto espacio intercostal, la línea para del lado derecho, ahí va colocado B1, luego la derivación B2 va del lado izquierdo, siempre, entonces ustedes tienen, tengo mi cuarto espacio intercostal acá, prácticamente al, al mismo nivel, en la porción del lado izquierdo, siempre para external, aquí es mi lado izquierdo, entonces aquí coloco la derivación B2. Ustedes véanme a la pantalla como si yo fuera un paciente frente a ustedes. Entonces, la derivación V1 va en el lado derecho, corte espacio intercostal. V2, corte espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, en esta va V2. V3 no se coloca de inicio, sino tenemos que colocar primero V4, que es en el quinto espacio intercostal, y aquí lo tengo identificado, la línea medioclavicular. La línea medioclavicular, entonces ustedes tienen que ubicar la porción de su clavícula que está unida al esternón, que es la porción clavicular clavicular, entre la porción externa de la clavícula y la porción que se une al la de la clavícula, la, per, la porción acromial, entonces cuando ustedes identifican eso, la dividen en una línea media o el punto medio entre el extremo external y el, este, y, el, y el externo acromial de la clavícula, y ustedes entonces la dividen por mitad en mi clavícula, más o menos este, y ustedes entonces trazan una línea hacia abajo. Trazan una línea hacia abajo, y esa es su línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Entonces, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular. En, este, en el caso mío es aquí. Entonces ahí coloco B4 y B3 entre la distancia entre B2 y B4, que es aquí está B2, aquí está B4. Entonces aquí esa es donde voy a colocar, B3, luego colo, continúo siguiendo, continúo siguiendo el cuarto espacio intercostal, quinto, perdón, quinto espacio intercostal, y ahora tengo que identificar la línea axilares. Entonces, las líneas axilares son prácticamente tres, uno sería la línea axilar anterior, que viene siguiendo el borde del pectoral del pectoral mayor, ¿okay? entonces la línea axilar anterior, Luego tenemos una línea axilar posterior, que es esta que ven acá, y luego en medio, viniendo de la cúpula de la axila hacia abajo, tenemos la línea axilar media. Y se sigue el mismo el mismo, el mismo la misma distancia. La otra cosa importante es que la, las costillas no tienen una dirección hacia abajo, sino es como un arco, vienen desde acá y luego suben. Por lo tanto, yo una de las cosas que me fijo es, si ustedes colocan B5 iría aproximadamente acá y B6 viene aproximadamente acá. Ustedes ven B5 y B6, usualmente B6 va quedando un poquito más arriba por la curva que tiene la costilla. Entonces, esa es una cosa bastante importante en el quinto espacio intercostal. Tienen que colocarse de forma correcta. ¿Por qué? Porque la idea es la reproducibilidad del de electrocardiograma. Si alguno de ustedes, por ejemplo, viajó a Francia, tuvo dolor precordial en Francia, fue una emergencia, se hizo un electro y viene una semana después a Honduras y tiene el, el, mismo, el mismo dolor y viene con su electrocardiograma de Francia, yo les hago un electrocardiograma nuevo, debería de poder comparar ambos. ¿Por qué? Porque están, eso ya está dado, ya es una regla que se coloca si el electrocardiograma. No es algo antojadizo. Otra cosa importante es sobre todo eh, en las mujeres, la colocación de, los de, la, de, la, de las derivaciones precordiales a veces es un poco complicada, sobre todo en las mujeres que tienen mamas muy prominentes o en los hombres que tienen mucha obesidad y tienen, y tienen lipomastia, es decir, que tienen eh, mucho, eh, mucha grasa en la, en, la porción, en la porción pectoral o en los varones que tienen ginecomastia. Suele ocurrir entonces que a veces cuando ustedes empiezan a hacer las mediciones, el electrodo queda por sobre la mama y esto es importante tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el tejido graso es aislante eléctrico y aislante térmico. Si ustedes colocan sus derivaciones sobre el tejido graso de la mama, van a hacer que las derivaciones no marquen adecuadamente. En ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, cuando es un una persona, con una mujer con mamas muy prominentes o un hombre que tiene mucho tejido graso, lo que habitualmente solemos hacer es mejor levantar la mama y colocar en el borde debajo de la mama las derivaciones que equivalgan, por ejemplo, a B3, a, B a B3, a B4 o a B5, en caso que la mama eh, sea eh, eh, incomode o, o, o evite o haga más difícil la colocación del electrodo en esa, en esa porción. Okay, entonces, B1. Cuarto espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4 en cuarto quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Línea medio clavicular. Eh, B3, entre B2 y B4. B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6 en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Okay? Esa es la colocación estándar, como la van a hacer en la mayoría de los pacientes. ¿Verdad? Y habitualmente ahí no va a haber, no va a haber, eh, no va a haber pérdida. Sin embargo, se realiza mucho de forma incorrecta. Y ustedes ya lo van a ver. Incluso este, este gráfico está hecho de forma inadecuada, ¿verdad? No, no está, no es, no es no es, no es anatómicamente correcto. Ya le explico por qué. El ángulo del lúi, más o menos, es la unión de, entonces, del esternón con, del manubrio del esternón con el cuerpo, viene quedando habitualmente acá y cuando ustedes iban si hacia afuera y hacia abajo van a caer en la segunda costilla y si se hacen un espacio para abajo va a caer en el segundo espacio intercostal y cuando ustedes empiezan a contar segundo, el tercero y luego el cuarto espacio intercostal. Y en la línea paraesternal del lado derecho va a estar colocado la derivación V1 y en el paraesternal izquierdo la derivación V2. Bajan un poco más y por eso les digo que eso este está incorrecto. Bajan una costilla más y en la línea medioclavicular, es decir, a la mitad de la distancia de la clavícula, ustedes trazan una línea y ahí entonces van a colocar B4, excelente, y entre la distancia entre B4 y B2, vamos a ver si podemos cambiar el color, la mitad de la distancia entre B4 y B2, entonces ahí vamos a colocar la derivación 3, por lo cual queda un espacio ahí. Y esta es la parte donde está incorrecto, porque si tenemos la axila y tenemos una línea media, una línea perdón anterior y una línea media, entonces las derivaciones, eh, las derivaciones B5 y B6, de acuerdo a, a, la, a la regla como debería ser, deberían estar colocados B5 acá y B6 un poquito más arriba. Y si ustedes se fijan entonces, la eh, la, la forma que hacen si trazáramos una línea desde B1 hasta B6 o desde B2 hasta B6 es una curva, es una curva parabólica, una curva que viene hacia abajo y luego, ups, una curva que viene hacia abajo y posteriormente que sube hacia arriba. Una curva, ¿ok? O es sea, una curva que viene hacia abajo y después sube hacia arriba, esa sería la forma la forma correcta sin embargo como les digo la gráfica está incorrecta en ese sentido de cómo se colocan adecuadamente las derivaciones precordiales en la configuración estándar sin embargo tenemos también algunos casos donde las derivaciones precordiales se colocan en una en una configuración posterior y a veces nosotros solo decimos como derivaciones posteriores y eso es continuar con algunas derivaciones eh, las derivaciones b7 b8 y b9 eh, y que se colocan siempre en la quinta en el quinto espacio intercostal pero b7 se coloca en la línea axilar posterior que se la había mencionado que es esta línea que está atrás prácticamente lo que se conecta con el en la, en la parte en la porción de la axila o el portecito de la axila lo que está con el músculo parte del músculo trapecio ahí tenemos la línea axilar posterior en el quinto espacio intercostal iría b7 y B8 iría en una línea que es la línea escapular media izquierda. Es decir, si nosotros tenemos la escápula, como ustedes pueden ver acá, igual la gráfica está incorrecta, pero ya, ya vamos a colocarla bien. La línea escapular media es prácticamente una línea que eh, va a través del ángulo de la escápula. Sin embargo, es en el quinto espacio intercostal, que debería de ser este. Ah, oh, perdón. Que debería de ser este. Ahí iría B8. La derivación B9 va colocado siempre en el quinto espacio intercostal, pero en una línea que se llama línea paraespinal o paravertebral, que es una línea al lado de la vértebra, y siempre colocado en la derivación en perdón en el quinto espacio intercostal. Aquí irían B7 y B8, a diferencia de cómo aparecen acá. Entonces, eh, lo que va a hacer es darme información de la porción posterior del corazón. Y la característica que tienen estas derivaciones es que habitualmente eh, tienden, tienen un voltaje más pequeño. Eh, estas derivaciones, eh, cuando las vamos a realizar? Bueno, sobre todo las vamos a realizar cuando hay una depresión del segmento ST mayor a 0.5 milivoltios en B1 a B3 en pacientes que tengan alta sospecha clínica de tener isquemia o de tener infarto. ¿Okay? En ellos son los que, lo, en los que lo vamos a hacer. Vamos a recordar esto cuando veamos el tema de isquemia, vamos a recordar un poco ese dato, porque creo que ahorita todavía tienen muy poquito conocimiento de electro para recordar o para notar eso. ¿Okay? Esas son las derivaciones posteriores, no se hacen de forma común. Otra razón por la que se hacen es cuando hacemos unas derivaciones en la colocación estándar y tenemos un paciente muy sintomático, eh, tenemos un paciente que está demasiado sintomático y que eh, el electrocardiograma en eh, las derivaciones precordiales estándar no da ningún dato de isquemia, sin embargo el doc paciente está demas con demasiado dolor, se prefiere tomar unas derivaciones posteriores. Y por último, las derivaciones en configuración derecha, eh, y uno de los errores más comunes que habitualmente hacemos cuando se col colocamos las derivaciones derechas es esto y es también invertir las derivaciones V1 y V2, y son normalmente, y esto quiero hacer énfasis, las derivaciones V1 y V2 van colocados en la forma normal. Es decir, la derivación V1 va en el cuarto espacio intercostal, línea para external, eh, eh, derecha, y V2 en el cuarto espacio intercostal, línea para external izquierda. Y a partir de V3, que se llaman V3R hasta V6R, Sí, se hacen en espejo de cómo se colocaban del lado izquierdo, pero se hacen en el lado derecho. B4R entonces sería lo que estaría en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Y B3R lo que está entre B1 y B4. Y no, no es un error, es así, porque B1 está colocado de la forma normal. Entonces, B1 y B2 van colocados de la forma normal. Y B4R. Va colocado entonces en la línea medio clavicular, la mitad de la clavícula. Trazamos una línea hacia abajo en el quinto espacio intercostal. ¿Ok? En el quinto espacio intercostal, como podemos verla acá. Y luego entre B4R y B1, que está colocado acá, se coloca B3R. B5R se coloca siempre en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar anterior y B6R se coloca en el quinto espacio intercostal, pero la línea axilar media del lado, dere del lado perdón, derecho. Del lado derecho. ¿Okay? Ahí se los colocó en, en texto. Entonces, B1 y B2 se colocan normal. B3R hasta B6R se colocan en espejo respecto a cómo se colocaban eh, en la configuración estándar. ¿Cuándo hacerlos? Entonces, cuando hay sospecha de un infarto del ventrículo derecho... Y vamos a sospechar que hay un infarto del ventrículo derecho cuando hay una elevación del segmento ST en ABR y en la derivación B1. Ahí es cuando vamos a sospechar Y se hacen las derivaciones en configuración, en configuración derecha o derivaciones derechas. Ok, si van teniendo con gusto las pueden ir escribiendo en el chat o levantan la mano y las abro el micrófono y si pueden, pueden, este, pueden eh, preguntar. Entonces, con la calibración del electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo, el aparato, el software, tiene que tener algún tipo de calibración. Ya hablamos entonces de, ya hablamos del papel, ya hablamos de los tipos de electrocardiógrafos, ya hablamos de cómo se colocan las derivaciones en las extremidades y en la región precordial. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo se calibra. ¿Alguien quería preguntar algo? Hola, quería preguntar algo, Enoch. No, ok. Si es que vi que tiene, tiene el micrófono abierto. Ok. Entonces, eh, hay una calibración del electrocardiógrafo que es bastante importante. Eh, para, que sea, para que sea estandarizado, para que nosotros podamos evaluar adecuadamente el electrocardiógrafo, el electrocardiograma, perdón, y decirles que sea eh, evaluable si le hacemos un electrocardiograma en China o en Australia y después le hacemos uno acá. También tenemos que asegurarnos que la calibración sea, sea adecuada. Eh, la otra cosa es que nos va a permitir e, eh, evaluar la progresión del electrocardiógrafo de un momento a otro, aunque se hagan diferentes aparatos, aunque se hagan diferentes lugares, aunque se haga diferentes momentos. Normalmente la calibración del electrocardiógrafo tiene que ser la siguiente. Tiene que ser una calibración de 25 milímetros por milivoltios y una calibración de 10 milímetros, perdón, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios. Esa es la calibración eh, estándar del de aparato. La calibración del electrocardiógrafo estándar tiene que ser en 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltios. Si su, electrocardio, si su electrocardiograma no está calibrado de esta manera, no se puede leer. O sea, que ustedes no deberían de intentar leer un electrocardiograma que esté, realizado con, eh, que esté realizado con una calibración diferente a esta, excepto que ustedes lo hayan pedido por alguna razón en específico. Pero por lo demás, no se debe de valorar un electrocardiógrafo que no está adecuadamente calibrado, ¿verdad? Eh, Normalmente, pues claro, ¿en, en, qué, ¿en qué tiene que ver esta calibración? La estructura de las ondas P, del complejo QRS, de las ondas T, va a dar cierta cantidad de información siempre que el aparato esté adecuadamente calibrado. Y la otra cosa importante en la que ustedes más o menos van a poder inferir o van a poder saber eh, si el electrocardiógrafo está bien o mal calibrado es porque todos los electrocardiógrafos dan al inicio, antes de empezar a hacer el trazado, dan una pequeña, una pequeña señal estándar de un milivoltio que debe de, produ de producir un desplazamiento de 10 milímetros hacia arriba o de un centímetro, o sea, dos cuadros grandes. Que es esto que ustedes pueden ver acá, es algo que se llama registro de calibración. Entonces, el registro de calibración debe de medir 10 milímetros. Ustedes pueden ver acá y podemos incluso empezar a medir nosotros. ¿Cuánto mide cada uno de estos? Este, por ejemplo, que empieza acá, mide 1, 2, 3, 4, 5. Prácticamente termina un poquito arriba. Son como 5 cinco, cinco cuadritos. Este, por ejemplo, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 y medio. O sea que está mal calibrado. Y esta otra de acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, termina en 10. Entonces mide 10 cuadros. Ese sí está adecuadamente, adecuadamente calibrado. Entonces hay una, una, eh, un registro de calibración al inicio del electrocardiograma que mide 10 cuadritos. En este electrocardiograma que, es el que vimos al inicio, ustedes pueden ver acá que es un registro de calibración de 10 cuadros, si bien es cierto, no inicia exactamente en la línea y por eso no termina exactamente en la línea, pero vamos a ver que al medirlo, eh, sí es un registro de calibración que mide los 10 cuadros, que es lo que nosotros debemos de, de tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 cuadritos lo que mide el electrocardiógrafo. El, el registro de calibración, perdón. Está un poquito abajo, por eso no llega exactamente hasta arriba. Entonces, ustedes pueden darse cuenta ahí si el, electrocardio, si el electrocardiógrafo está bien calibrado o no al momento de evaluarlo. La otra cosa es, y mucho más sencillo todavía saberlo, es que el registro de calibración o la calibración del aparato está escrito aquí abajo. Está en 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio, que es la forma adecuada por la cual, a la cual se debe de calibrar el electrocardiógrafo. Entonces, cualquiera de las dos formas... Ustedes pueden evaluar, pero les digo el registro de calibración porque no todos los aparatos, eh, no necesariamente todos escriben. Lo mejor es que, claro, que escribieran la calibración. ¿Verdad? En este otro, igual ustedes pueden ver el registro de calibración al inicio. Este exactamente que eh, tiene, corresponde con, la, con una línea. Ustedes pueden, pueden ver que mide eh, cinco cuadritos hacia arriba, otros cinco hacia arriba. Esos son diez. Está adecuadamente calibrado. Aquí ustedes pueden ver la calibración de milivoltios es de 10 milímetros por milivoltios y en este otro lado ustedes pueden ver que es una calibración de 25 milímetros por cada segundo. Entonces es un electrocardiograma que está adecuadamente adecuadamente calibrado. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta el momento? Si van teniendo duda, pueden preguntar sin ningún problema. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la relación topográfica de los electrodos con... La con las diferentes eh, estructuras, con las diferentes estructuras cardíacas. Primero, pues tienen que saber ustedes que cada electrodo va a dar información de la parte del corazón a la cual esté más cerca, ¿Verdad? Es decir, que la derivación V1, por ejemplo, que está del lado derecho del corazón, va a dar información un poco de la porción derecha del corazón. Y la derivación B6, por ejemplo, que está en la, el, el lado izquierdo del corazón, va a dar mucha más información del ventrículo, del ventrículo izquierdo. Entonces, eh, además de eso, de saber que cada electrodo da información de la parte del corazón que tenga más cerca, van a ver ustedes que eh, normalmente a un electrodo, cuando una, un, eh, un impulso eléctrico se acerca al electrodo, este genera un registro en el sentido positivo y cuando se aleja se genera en el, un registro electrocardiográfico en el, sentido, en el sentido negativo. Creo que tengo una imagen mejor que esa. Permítanme ya les voy a compartir una mejor un mejor eh, ya les voy a compartir una mejor imagen para poder explicarles esto. Permítanme. Entonces esto es importante. Si un impulso eléctrico se acerca a un electrodo, se va a producir un, una o se va a generar una eh, un registro en el sentido positivo, y si se aleja, se va a generar un impulso en el sentido en el sentido negativo. Y esto es importante que lo tomen en cuenta para todo lo que vamos a hablar un poco más más adelante. Vamos a ver si encuentro la presentación donde tengo. Esto que les hablo específicamente. Aquí está. Ok. Ok, es así. Entonces, si ustedes tienen un electrodo, un electrodo es la porción positiva, y si yo tengo un impulso eléctrico que se dirige hacia el electrodo, es decir, va en sentido positivo, ustedes ven una línea eléctrica, que eso es lo que va corriendo a medida que el papel va corriendo, pero si tengo un impulso eléctrico que se acerca al electrodo, lo que va a ocurrir es que la plumilla se va a, a, eh, se va a mover en el sentido hacia arriba, que es el sentido positivo, hacia abajo, es en el sentido negativo. Entonces, un impulso eléctrico se acerca al electrodo, la plumilla se va a mover en el sentido positivo y después cuando pasa el impulso eléctrico pues la plumilla solamente regresa hacia la línea eléctrica. al contrario si ustedes tienen que un, hay un impulso eléctrico que se aleja del electrodo es decir que va hacia la porción que no está censando el electrodo entonces de la línea isoeléctrica la plumilla se va a dirigir en sentido hacia abajo lo cual indica que es en sentido negativo y si tenemos por ejemplo un impulso eléctrico que no se acerca ni se aleja, sino que viaja perpendicularmente, o sea, 90 grados respecto al electrodo, que es esto lo que sale en la figura C, viaja más bien en dirección ni alejándose ni acercándose, sino en 90 grados, lo que va a ocurrir es que vamos a ver una línea isoeléctrica, es decir, una línea recta, o si no, vamos a ver una un, una un registro que es una línea isodifásica, así se llama, una línea una curva isodifásica. O sea que tiene dos componentes, un componente positivo y negativo, o puede ser al contrario, negativo y positivo después, pero que ambos tienen una magnitud igual, es decir que es, es va tanto arriba como abajo en la misma en la misma magnitud. O sea que para fines electrocardiográficos una línea isodifásica es igual a una línea isoeléctrica. La otra cosa importante es que a medida que mientras mayor sea un impulso eléctrico, es decir, mientras mayor cantidad de músculo cardíaco se despolarice, la magnitud de la onda que se va a registrar va a ser mayor. Aquí ustedes ven una pequeña flecha que se acerca, sí, bien, al electrodo positivo, pero no es tanta porción de músculo que se está despolarizando, por lo tanto, perdón, por lo tanto, la onda va a ser positiva pero no en tanta magnitud. Sin embargo, ustedes aquí ven un impulso eléctrico, una flecha más grande que indica que hay mayor magnitud del impulso eléctrico y siempre en dirección positiva. Y por lo tanto, el electro, la derivación electrocardiográfica, o la, perdón, la, la, la onda que se va a registrar, va a ser de mayor, de mayor magnitud. ¿Ok? Perdón, ahora está de positivo. regresamos a esta. Perfecto. Entonces, eso prácticamente es, es, es importante saber. Eh, las diversas derivaciones, entonces, van a dar información de diferentes partes del corazón. Las derivaciones de las extremidades, que son las derivaciones, eh, las derivaciones de los miembros, van a dar información como si ustedes cortaran al corazón en un sentido, en un sentido coronal. ¿Qué son estas? Tal vez ustedes recuerden el triángulo de Eindhoven, que, pues, fue descrito, Valga la redundancia por Entoven. Y son, pues tenemos las derivaciones eh, de las extremidades, que son estas que ustedes ven acá, donde nosotros vamos a colocar eh, ABL, vamos a poner otro color para que no se confundan: ABL, ABR, la derivación eh, ABF, que es la derivación prácticamente de la pierna, solo que claro, ahora ponemos una en la pierna derecha, que también sirve para como un polo tierra, ¿verdad? Y también estabiliza las derivaciones, el resto de, de los registros electrocardiográficos en las otras derivaciones. Pero de estas, de la unión de varias de varias de ellas, se forman eh, varias derivaciones electrocardiográficas de los electrodos colocados en, la, en, las, en, la, en las extremidades de la, del electrodo ABL, ABR y ABF. Se forman diferentes derivaciones de la unión de varias de ellas. O sea, que una derivación es la unión de eh, la es la unión del, de dos electrodos. Por ejemplo, la derivación 1 es la unión de los electrodos eh, de los ele electrodos eh, ABR con ABL. La derivación 2 se forma la unión de la unión del electrodo de ABR con el electrodo eh, de las piernas, de la pierna izquierda. Eh, y la derivación 3 se forma de la unión del electrodo del brazo izquierdo con el electrodo de la pierna izquierda. Y esa dirección en que los mencioné no, fue, un, fue algo deliberado porque esa es la dirección en la cual va cada uno de los electrodos. Así como ustedes pueden verlo acá, vamos a ver, así. Uno va en dirección del brazo izquierdo, del brazo derecho al brazo izquierdo, dos de la, del brazo derecho a la pierna tres del brazo izquierdo hacia la pierna y van en esa dirección. Si yo entonces tomara las porciones de la mitad de cada una de esas derivaciones y las jalara en medio del corazón, y la otra cosa que quiero llamarle la atención es esto, en el corazón da igual si es este triángulo es grandote o este triángulo es alrededor del corazón, desde el punto de vista eléctrico no hay diferencia, entonces esto es igual como si tuviéramos un triángulo alrededor del corazón y me va a dar información de esas porciones del corazón. Si ustedes ven cada una de ellas, tiene una porción positiva y una porción negativa, una porción positiva y una porción negativa. Y si tengo un impulso eléctrico, por ejemplo, tratando de ponérselos igual a lo que, a lo que decíamos anteriormente, si yo veo desde B1 y tengo un impulso eléctrico que se acerca hacia B1, lo que va a marcar el, el, el electrocardiógrafo es una onda que vaya en el sentido positivo, hacia arriba. Entonces, si yo tomara, regresando a esto que estamos hablando ahorita, si yo tomara cada uno de, de, de los electrodos, los tomara de su parte de en medio y los pusiera hacia la parte media, los uniera todos o los interceptara en la parte media de su corazón, tendríamos esas tres ondas, un sistema de tres ejes, ¿verdad? Donde tenemos las porciones positivas de la derivación 1, de la derivación 2 y de la derivación 3. Y posteriormente también tomáramos las derivaciones de las extremidades, las derivaciones ABL, ABR y ABF, que tienen su porción negativa en, una, en un punto en medio donde se interceptan todas, en la porción negativa de ABL, ABR y ABF, y su porción positiva está en cada una de las extremidades, la porción positiva de ellas, por eso ven que la punta de la flecha si de, siempre se dirige hacia, hacia arriba. Y si yo hiciera lo mismo y tomara cada una de ellas y pusiera su parte, las interceptara por su parte de en medio, ocurriría esto y tendría tres, tres ondas más, tres, perdón, tres líneas más. Y si además de esto, yo lo que hiciera es que eh, interceptara estas tres de ABL, ABR y ABF con 1, 2 y 3, formaría un sistema, que es un sistema que se llama sistema hexaxial. Y si se superpone sobre el corazón, esto me va a dar información de algunas porciones del corazón. Entonces van a ver ustedes que algunas derivaciones están contiguas o algunas están contiguas unas con otras. Y así ustedes pueden, pueden ver que ABL está cerca de la derivación de 1, que 2, 3 y ABF están cerca, cerca de la por, están cerca de ellas mismas y la derivación ABR pues está solita. Y cuando tomamos estas que están cerca una de, de otra, estos eh, forman algo que se llaman caras, y probablemente alguno de ustedes ya haya hablado, escuchado hablar de ellos, y que son, le decimos, las caras del corazón desde el punto de vista electrocardiográfico. Tenemos entonces, 1 y ABL forman la cara lateral, 2, 3 y ABF forman la cara inferior o diafragmática, ABR forma una cara derecha, ¿verdad? Y. Porque es importante esto? Porque ya dijimos que cada uno, de los electro, cada uno de los electrodos da información de la parte del corazón que esté adyacente a ella, o sea, que esté más cerca. Entonces, la derivación 1 y ABL, ustedes pueden ver que dan información de la parte lateral del de ventrículo izquierdo, 2, 3 y ABF dan parte de información de la cara que está encima del diafragma del ventrículo izquierdo, que esta es la cara diafragmática o inferior. Y ABR me va a dar información, aquí por el corte por el corte anatómico no se ve bien, pero me va a dar información sobre todo de cavidades derechas, aurículas y ventrículo derecho. ¿Ok? Y si hacemos lo mismo con las derivaciones de las extremidades, con las derivaciones, perdón, precordiales, eh, eh, vamos a ver, solo antes, vamos a ver que las derivaciones de las extremidades hacen una función como que si yo estuviera cortando el cuerpo. Como si lo estuviera cortando en un, sentido, en un sentido coronal, como si estuviera cortando el cuerpo por mitad en un sentido coronal y dividiera el cuerpo en una mitad, si lo separan las dos mitades, en una mitad que va a quedar enfrente y en otra mitad que va a quedar atrás, que eso es lo que podemos ver en este corte anatómico, es un corte coronal con una mitad del corazón que queda enfrente y una mitad que queda, eh, que queda atrás. A diferencia de las derivaciones, eh, esto es algo que se llama plano frontal las derivaciones precordiales, a diferencia, van a cortar al corazón, por así decirlo, hasta cierto punto en un sentido horizontal y se conocen por eso como plano horizontal. Las derivaciones precordiales, entonces, como si yo cortara el cuerpo hiciera un corte axial y separara el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, esto está como que hubiéramos cortado una persona por mitad, le quitáramos la parte superior y le estuviéramos viendo desde arriba, donde entonces esta es la parte izquierda del corazón y esta es la parte derecha del corazón ¿ok? tenían alguna duda escucho el micrófono abierto de Gerardo hola ¿alguna duda Gerardo? ¿Que escucho que tiene el micrófono abierto quiere preguntar algo Ok, me imagino que entonces, eh, todos estos eh, forman un plano horizontal y va a dar información al corazón, pues, de la porción que está más adyacente o que está por debajo de ellos. Si ustedes trazaran, por ejemplo, eh, líneas de dónde está de la parte central del corazón hacia cada una de las derivaciones, vamos a poder ver entonces aproximadamente de qué parte del corazón es que está dando información cada uno de los electrodos, y se lo muestro en una, imagen, en una imagen acá. ¿Pueden verlo acá? Entonces, desde B1 hasta B2, desde B1, perdón, hasta B6, este es un corte coronal del corazón, tienen el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Las derivaciones B1 y B2, y claro, no es perfecto, porque el corte anatómico, recuerden ustedes que, que, que las derivaciones eh, precordiales no están colocadas todas a la misma altura, sino están B1 y B2 y luego baja, B3, B4 y luego baja más, B6, B5 y B6 en la porción lateral. Es una, un corte un poco, un poco eh, diferente, un corte, menos, no es una línea horizontal, pero más o menos da información horizontal. Por eso este es un corte horizontal y no corresponde eh, perfectamente a lo, que le voy a, a lo que les voy a mencionar. Así entonces, las derivaciones de las eh, precordiales, que son del plano horizontal, forman algunas, algunas caras, que son las siguientes. V1 y V2 forman la cara anterior, V3 y V4 forman, perdón, V1 y V2 forman la cara septal, lo siento. V1 y V2 forman la cara septal, que es la que da información del septo interventricular. V2, V3, perdón, y V4 dan información de la cara eh, anterior, que es la cara del corazón, que está más anterior, y B5 y B6 dan información de la cara lateral. Ahora, yo les dije a ustedes que B1 que y ABL dan información de la cara lateral también, y eso es cierto, ambas dan información de la cara lateral, ABL y 1. Sin embargo, 1 y ABL dan información, si bien es cierto, de la cara lateral, pero de una porción de la cara lateral, que está más alta, de la porción más alta de la cara lateral. Entonces, 1 y ABL se le pone un apellido, se les denomina derivaciones de la cara lateral alta. Y a la derivación B5 y B6 se les conoce como de la cara lateral o lateral baja, como lateral a secas o lateral baja. Y 1 y ABL de la cara lateral solamente. Entonces, así todas las derivaciones nos van a dar información de diferentes partes del corazón y van a formar diferentes caras. Entonces, la derivación 1 y ABL de la cara lateral del ventrículo izquierdo, que está más alta, 2, 3 y ABF de la porción diafragmática o inferior del ventrículo izquierdo, ABR de cavidades derechas, B1 y B2 del septo interventricular, B3 y B4 de la porción anterior de la, del ventrículo izquierdo, y B5 y B6 de la cara lateral, que está un poco más baja, del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, debido a esto, aquí están las caras escritas, que yo prefiero no que se las aprendan de memoria, sino que ustedes las aprendan eh, de, eh, que las aprendan de, eh, que las sepan sacar por lógica, ¿verdad? Y son esas caras, la cara septal es B1 y B2, cara anterior B3 y B4, cara lateral B5 y B6, lateral alta 1 y ABL, cara inferior o diafragmática 2, 3 y ABF y cara derecha ABR. ¿Verdad? Y ahí eso me va a dar, tanto el plano frontal como el plano horizontal, me va a dar una información más o menos eh, tridimensional, eh, bueno, sería bidimensional, del corazón, donde yo tengo B1 y B2, B3 y B4, B5 y B6, que dan información de la misma cara, por eso ven todo en rojo con A1 y ABL. B7, B8 y B9 dan cara, información de la cara, y juntas forman la cara posterior del ventrículo izquierdo, porque dan información de la cara posterior del ventrículo izquierdo. B3R y B4R dan información del ventrículo derecho, ABR, general de cavidades derechas, y 2, 3 y ABF dan información de la cara eh, inferior, o la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esto es lo que ya les había explicado antes que se los puse en la otra presentación. ¿Tienen alguna duda en el momento? ¿Tienen alguna duda? Ok, continuamos entonces. Vamos a hablar un poquito, poquito vamos a hablar de cuál es el electrocardiograma normal. ok Entonces ustedes ya sabiendo de qué parte del corazón, la información cada electrodo van a deben de empezar a poder ver eh, cómo, cuál es la morfología o cómo se debe ver un electrocardiograma normal sin embargo quiero decirles que el corazón o la normalidad del corazón tiene una, un gran un rango bastante amplio de variación por lo tanto eh, hay cierta variabilidad en la normalidad del corazón eh, las otras cosas es que si ustedes conocen lo normal van a poder saber cuando hay alteraciones en el electrocardiograma van a poder saber también identificar si hay a, dónde está la estructura o qué parte de la estructura del corazón está afectada van a poder identificar cómo está la masa de las aurículas eh, y de los ventrículos y la otra cosa hay algunos datos importantes como por ejemplo que ustedes entiendan que la porción que tenga más músculo y que se va a despolarizar mayor cantidad de músculo, va a tener o va a generar mayor eh, cantidad de, de despolarización, va a generar mayor cantidad de impulso eléctrico y por lo tanto va a predominar sobre las otras áreas del corazón. En este caso, pues los ventrículos suelen tener más músculo que las aurículas, por lo tanto el QRS habitualmente mucho más grande que lo que representa la despolarización de los ventrículos eh, y la otra cosa es que dentro de los dos ventrículos el ventrículo izquierdo tiene mayor masa que el ventrículo derecho por lo tanto va a representar mayor eh, impulso eléctrico o mayor eh, va a representar mayor eh, eh, va a tener mayor influencia en el electrocardiograma ok? La otra cosa es saber que la onda P habitualmente es la que se aso asocia con la despolarización de las aurículas y el complejo QRS es el que se asocia con la despolarización de los ventrículos. Eh, y la repolarización de los ventrículos se asocia eh, con la onda T. La repolarización es decir, el regreso a la electronegatividad. ¿Por qué las ondas P, QRS y T y U? pues se escogieron de forma arbitraria, no hay una, pudieron haber sido A, B, C, D, E, F y no hubiera hecho ninguna diferencia, ¿verdad? Solo se escogió P, Q, R, S, T de forma arbitraria. Y la otra cosa es saber que las ondas Q, R y S habitualmente forman un complejo, no están solas, y que el intervalo entre la onda S y la onda T forma lo que se conoce como segmento ST, y que en algún momento después de la onda T se puede observar una onda extra que se llama onda U. Que sigue a la, onda, a la onda T. Y que la onda T también se puede considerar como una, un hallazgo normal, sobre todo si está antecedida de una onda T normal, ¿verdad? Y se considera anormal cuando la onda T está aplanada y después se sigue una onda U. Y habitualmente eso se presenta en hipocalemias. Eh, y la onda U se cree que representa la despolarización de los músculos, de los músculos papilares. Um, el complejo qrs es importante que sepan un poco de la nomenclatura del complejo qrs y vamos a hacerlo no hagan tanto caso al texto si quieren hagan caso a las imágenes y lo que les voy a mostrar ahorita porque me interesa que aprendan más eso. Toda onda positiva del complejo qrs se denomina onda r. toda onda positiva es una onda r ok? Y respecto a la onda R, vamos a nombrar lo demás. Entonces, toda onda positiva es una onda R, por eso esta es una onda R, esta es una onda R, esta es una onda R. Toda onda positiva es una onda R. Luego, toda onda negativa que esté antes de la onda R se denomina onda Q y toda onda negativa después de una onda R se denomina onda S, ¿ok? Entonces, toda onda positiva es una R, la onda negativa antes de una onda R se denomina Q, y toda onda negativa antes de una onda R se denomina onda S, ¿ok? Y entonces, así podemos ver las tres, una onda positiva que se denomina R, Toda onda negativa antes se denomina onda Q y toda onda negativa después se denomina onda S. Ahora, ¿qué pasaría? Y esto siempre lo pregunto. Si ustedes tuvieran una onda que se caracterizara por tener una onda isoeléctrica y solamente tuviera componentes negativos, ¿cómo se denomina a esta onda negativa? ¿Alguien? Aquí, si sí quiero su participación en el chat o pueden abrir su micrófono, como ustedes quieran. ¿Cómo se denomina esa onda que solamente es negativa y no tiene componente positivo? ¿Es una onda Q o es una onda S? Porque no tenemos una onda R para poder saber si está antes o después. ¿Cómo se denomina? ¿Ok? Entonces, se denomina como onda Q, como QS, porque no sabemos qué está antes, no, no podemos saber si es una onda Q o una S, porque no tenemos una onda R como referencia. Entonces, esta es una onda QS. Las ondas QS habitualmente se observan con la isquemia, ¿verdad? Así que habitualmente siempre estamos pendientes de ver eh, si hay presentes ondas QS. Ahora, otro ejemplo que no está aquí puesto. Si yo tuviera una línea eléctrica, y tengo la presencia de una onda R, luego una onda S que viene en sentido negativo, y luego una segunda onda R. ¿Cómo se, denomina, ¿Cómo se denomina este complejo? Que tiene una onda que tiene una primera onda R, luego una onda S, porque es una onda negativa después de la R, y luego una segunda onda R. ¿Cómo se denomina ese complejo? ¿Cómo vamos a denominar ese complejo? ¿Alguien? Orejas de conejo. Sí, pero ¿cómo se denomina? De acuerdo. Orejas de conejo, eso está para pregrado, pero está bien. Pero no se denomina así. Pero, o sea, con la nomenclatura que estamos hablando, ¿cómo se denomina? R R prima. Ajá. R S R prima, porque hay una S, ¿verdad? No. Exacto, es una RSR', entonces de aquí en adelante, perfecto, está bien, de aquí en adelante lo vamos a denominar RSR', que es un patrón que nos han hablado como patrón de orejas de conejo, es típico de los bloqueos de rama, de las de His, pero lo vamos a denominar RSR', ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes se refieran a este, se van a referir a SR', RSR', perdón, hay complejos que pueden ser mucho más valga la redundancia complejos he visto complejos por ejemplo que pueden ser r s r prima s prima he visto complejos que son así verdad son un poquito más raros pero sí se, los he visto entonces importante que ustedes sepan la nomenclatura del complejo qrs para que hablen con más propiedad porque si ustedes por ejemplo en una pasada de visita no es lo mismo que o que me lleguen a presentar a un paciente para una evaluación cardiológica o para una evaluación por cardiología y no es lo mismo que me digan doctor, fíjese que el paciente tiene un patrón de orejas de conejo en, de, en las derivaciones derechas, no, con propiedad tiene un patrón RSR' de B1 a B3 creo que tiene un bloqueo completo de rama derecha por ejemplo, o solo que me lo describan verdad, pero eso es importante con propiedad que ustedes se apropien de lo que están haciendo ahorita entonces eh, ya, esto prácticamente habla de las caras, ¿verdad? Entonces, la derivación eh, eh, 1 y ABL miran la superficie lateral del corazón, 2, 3 y ABF la super superficie inferior, ABR las cavidades derechas, B1 y B2 el ventrículo derecho y el septo interventricular, eh, B1, B3 y B4 el tabic, el, la pared anterior. Esto está escrito de otro texto, pero está escrito de forma diferente, sin embargo, la forma en que ustedes mejor lo pueden interpretar es así como lo mencionaba acá, con esas caras. Es la forma en que no se van a confundir y la que la mayoría de nosotros utilizamos. Ese es otro texto, por eso lo ven ustedes diferente, pero me lo voy a saltar en aras de no confundirlos Ok, entonces 2, 3 y ABF dan información de la cara inferior, 1 y ABL dan información de la cara lateral y ABR, pues, de las cavidades, de las cavidades derechas. Y... Las derivaciones, en las derivaciones precordiales, eh, obviamente la, la derivación B1, como mira más la parte derecha del corazón, eh, el impulso eléctrico se va a movilizar diferente. Y si quieren, voy a explicarles antes un poco del tema de, las, de los ejes de despolarización del corazón. Ya se los voy a poner. Para no confundirlos, tengo otra diapositiva donde se los puede explicar. Permítanme, ya les explico ahorita. De acuerdo, ya encontré lo que quería. Ok. Está acá. El corazón cuando se va activando eh, tiene una activación que primero esto que ven acá que es una forma como de un frijolito es el nodo eh, el nodo sinusal esto que ven acá esto que ven acá es el nodo auriculoventricular y luego pues abajo del nodo auriculoventricular una pequeña porción que es lo que conforma el as de GIS. Aquí está puesto bien pequeñito. Y debajo del as de GIS, pues tenemos las dos ramas: una rama, una rama izquierda, ups, una rama izquierda y una rama derecha. Ahora, importante que entiendan un poquito de la electrofisiología del corazón, que. Eh, cuando, primero se despolariza el nodo sinusal, que es el macapaso natural del corazón, luego el impulso eléctrico pasa por eh, las vías internodales, que son tres vías, una vía internodal anterior, media y posterior, llegan hacia el nódulo auriculo-ventricular, del nódulo auriculo-ventricular hace una pequeña pausa y después pasa a las de GIS y después de las de GIS pasa la despolarización de las ramas que despolarizan primero el septo interventricular posteriormente despolarizan lo, los ventrículos y por último lo que se despolariza es la base del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que nosotros conocemos como vectores, son los vectores de despolarización cardíaca. El primer, de, el primer vector es el vector P o vector auricular, que es entonces de la despolarización, habla de la despolarización de las aurículas. El vector P, que es esto que está explicado en, en texto, se produce por la activación auricular y la dirección de ese vector es desde arriba hacia abajo desde la derecha hacia la izquierda y desde atrás hacia adelante ¿por qué? porque el nodo sinusal está localizado más en la base en la porción superior del ventrículo derecho cerca de la desembocadura de la venas, de las venas cava y este impulso eléctrico se va a ir eh, va siempre en dirección desde arriba hacia abajo, como está más a la derecha, se va de derecha hacia la izquierda y si nosotros lo vemos, claro, por este nivel de corte eh, no se puede ver bien, pero viene desde atrás, desde atrás del, del corazón hacia adelante. Entonces, el impulso eléctrico viaja desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Y así es como se va a ir transmitiendo. Ahí se va transmitiendo cada vez, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha y de atrás hacia adelante ese es el vector P luego el impulso eléctrico llega al nodo sinusal pasa a las de His y pasa a ambas ramas sin embargo pasa un poquito antes hacia eh, por la rama izquierda por lo tanto el septo interventricular siempre se despolariza primero la porción izquierda y el septo interventricular que es el vector S que es un vector septal es un vector que se dirige de izquierda a derecha, ligeramente hacia abajo y hacia adelante del septo interventricular. Por lo tanto, ustedes ven que el, septo inter, el vector septal tiene esta dirección. De arriba, ups, de arriba hacia abajo, de derecha hacia la de izquierda, perdón, hacia la derecha, y un poquito hacia adelante. ¿okay? De arriba hacia abajo, de, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Esa es la dirección del eh, impulso eh, septal, o del vector, perdón, septal. Luego, el siguiente vector es el vector ventricular, que esta es la despolarización, ya representa la despolarización de ambos ventrículos, el, eh, la pared libre del ventrículo, que es la porción libre del ventrículo izquierdo y porción libre del ventrículo derecho, que son prácticamente... Eh, las siguientes porciones, esta es la porción libre del ventrículo izquierdo y porción libre del ventrículo derecho, son estas, y la despolarización de ellas, como el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, entonces el, el, el impulso o el vector eh, ventricular o el ve vector V, el vector V, va de, dire de, derecha hacia de derecha hacia izquierda porque tiene mayor masa comparado con el, el ventrículo izquierdo, comparado con el ventrículo derecho. Entonces, el, sector, el vector perdón, ventricular se dirige hacia la izquierda, ligeramente hacia abajo y un poquito hacia atrás más bien. Y esto ocurre pues siempre porque predomina la fuerza desde el ventrículo izquierdo. Es el vector ventricular. Luego hay un vector B, un vector B que no es V, es un vector B. Que este se produce, el vector basal, este se produce por la activación de la base del septo interventricular, del, perdón, de la base del ventrículo izquierdo, que la base es esta porción del ventrículo izquierdo. La base es esta porción, que es la porción que viene un poquito hacia abajo y hacia arriba del ventrículo izquierdo. Y el vector ventricular, pues una vez ya que se ha despolarizado la porción, paredes libres del ventrículo eh, izquierdo, se empieza a despolarizar la porción basal y por eso el vector basal o el vector B tiene una disposición o una derivación, una disposición, perdón, eh, hacia arriba y ligeramente hacia la derecha y hacia atrás. Esto no representa nada, es de escasa magnitud, es bien pequeño y por lo tanto en el electrocardiograma no representa ninguna onda. Y por último, el vector T, que es el vector de repolarización y tiene una dirección igual que el vector V, la, una, muy parecida a la, a la del vector V. Y esta es la repolarización de los ventrículos y habitualmente va en dirección, eh, como ustedes pueden ver acá, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. ¿Ok? ¿Y por qué les explico esto? Por lo siguiente. Si nosotros vemos solamente el QRS, es lo que representa el vector V, que es la despolarización del ventrículo, de los ventrículos, pero que predomina sobre todo el ventrículo izquierdo. Y si ustedes ven la posición de las diferentes derivaciones, donde está ABR, donde está 1, dónde está, perdón, 2, 3 y ABF, y donde está 1 y ABL, si tomamos solo en cuenta el vector V, que sabemos que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Vamos a ver nosotros que si lo estamos viendo de la cara de la derivación ABR, ya dijimos, cuando un impulso eléctrico se aleja de la derivación, entonces lo que va a marcar el electrocardiógrafo va a ser una onda en el sentido negativo. Por eso ABR siempre tiene que ser negativo cuando están colocadas adecuadamente las derivaciones y en un paciente que no tenga dextrocardia o situs inversus. En la derivación 1, como se acerca también en esa dirección, por eso se, mar eh, se marca una, un QRS que es en sentido positivo. En las derivaciones 2, 3 y ABF, como se acerca un poco también a ellas, porque va en sentido hacia abajo, que es a la cara inferior, y hacia la izquierda, también es positivo, los QRS tienen que ser positivos en 2, 3 y ABF, y en 1, pues prácticamente va en el sentido perpendicular y por eso en algunas ocasiones podemos verla positiva y en otras ocasiones podemos verla como una onda isodifásica, cualquiera de las dos formas. Si vemos en las derivaciones precordiales, por ejemplo, tenemos y tomamos en cuenta solo el vector V, que es el que representa prácticamente las ondas QRS. Vamos a ver desde la derivación B1, que está más al lado derecho, y comparamos, por ejemplo, con la derivación B6, que está más al lado izquierdo. La derivación B1, van ustedes a notar que el QRS tiene más un predominio negativo, tiene un predominio negativo porque es más el ventrículo izquierdo. Y si tomen en cuenta B1, van a ver ustedes que la despolarización. Del vector V, que va en el sentido más bien hacia la izquierda, se aleja predominantemente. Por lo tanto, el QRS de B1 suele tener un predominio negativo. Y en la derivación B6, más bien, y en B5 y en B6, que son las que más miran el ventrículo izquierdo, suele tener un, eh, suele tener un predominio positivo. Explicado con otra imagen. Es esta que está acá. Entonces, vamos a ver cómo se forman los QRS. Y aquí tenemos una derivación B1, que da más información de la parte derecha del corazón, y B6, que da información más de la parte hacia la porción izquierda del corazón. Vemos ustedes, esto es lo que representa el vector septal, el, cuando se está despolarizando, el septo interventricular. Y ya dijimos que en el vector septal la dirección es un poco más. Es de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Si lo vemos desde B1, cuando se está despolarizando el septo y viene la despolarización en el sentido de, de izquierda hacia la derecha, en B1 la despolarización se, se acerca más bien, un poco hacia la, hacia la derivación, B1 se acerca. Por lo tanto, va a tener B1 una deflexión inicial que es positiva y si lo vemos desde B6, que está más en el lado izquierdo del corazón, y la despolarización del vector septal se aleja más bien, vamos a ver nosotros una pequeña onda negativa porque se está alejando. ¿okay? Luego, luego vamos a tener la despolarización, el vector, el vector V o vector ventricular. Y ustedes lo que van a ver es entonces que este vector, ya dijimos que es un vector que tiene una dirección más de arriba hacia abajo, creo que con ese color casi no se ve una dirección de arriba hacia abajo de derecha más hacia la izquierda ¿por qué? porque se despolarizan se despolarizan ambas paredes libres de los ventrículos pero predomina sobre todo la del ventrículo izquierdo por eso ven que la línea es una línea que es más gruesa eh, en el ventrículo izquierdo comparado con el ventrículo derecho entonces como predomina esto y se acerca más hacia B6 por eso en V6, luego se sigue de una onda R, porque el impulso eléctrico es predominantemente hacia la izquierda, predominantemente hacia la izquierda, se ve una gran onda R. Y en la derivación V1, como esta, deriva, esta onda se está, o esta despolarización se está alejando, en V1 nosotros vamos a tener una onda negativa, una deflexión negativa, y en V6 una deflexión positiva. Y por último, cuando se termine de despolarizar, cuando se termine toda la despolarización, el vector basal, ya dijimos que no genera tanto, eh, tanta influencia en el electrocardiograma, así que usualmente no, no genera ningún registro. Cuando se ha despolarizado y regresa todo a la línea base, regresa a la línea base la onda R, regresa a la línea base la onda S, y por eso nos quedamos con esta morfología, donde eh, en V1 es una pequeña onda R. Con una onda S que es más profunda, que representa la S, la despolarización sobre todo del ventrículo izquierdo, y una pequeña onda Q en B6 que se denomina onda Q septal, y una onda R que representa la despolarización de la masa predominantemente del ventrículo izquierdo. Entonces, si ustedes ven, y regresando a lo que teníamos antes, la onda R, B1, tiene sobre todo predominantemente una onda S, una onda R pequeña, que es la despolarización del septo, y luego una onda S, que es profunda, que representa la despolarización de la masa del ventrículo izquierdo, y B6, al contrario, tiene una pequeña onda Q, y sobre todo predomina una onda R, que representa el septo, la, la Q, y la R, la despolarización de la masa ventricular. Pero el resto de las ondas, pasando de B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6, van a ver ustedes una cierta progresión. Donde a medida que ustedes se vayan acercando, B1, B2, B3, B4, B5, a medida que ustedes se vayan acercando hacia el ventrículo izquierdo, la onda R se va a ir volviendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Este es un fenómeno que se denomina progresión de la onda R. Y ustedes tienen que poder ver en la mayoría de los electrocardiogramas y al contrario la onda s cada vez se viene volviendo más pequeña más pequeña más pequeña más pequeña más pequeña hasta que casi desaparece en b5 y en b6 habitualmente no se ve onda s se puede ver en algunos casos pero habitualmente no se ve en, en, la, en b6 no se debe de ver onda s entonces hay una progresión de la onda r aumentar de, de, de tamaño y la onda S cada vez va desapareciendo. Y por último, en B5, en B6, perdón, aparece una onda, una pequeña onda Q. ¿Ok? Eso es lo que se denomina progresión de la, onda, de la onda R. Y es esto que nosotros estamos viendo, estamos viendo acá. De B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y ustedes van a notar sobre todo que hay una derivación donde... Eh, la onda R y la onda S tienen aproximadamente una misma magnitud, es decir, que es tanto positivo que tanto la porción positiva como la porción negativa tienen una magnitud muy parecida. O sea que es una onda, se lo repito nuevamente, isodifásica, que las dos fases o los dos componentes son casi iguales. Entonces tiene una onda que es isodifásica, como pueden ver acá, un componente positivo y un componente negativo, casi igual. Desde el punto de vista del electrocardiograma, eso se llama punto de transición y el punto de transición habitualmente está en B3 o en B4. Eso es lo común. El punto de transición suele estar entre B3, entre B3 y B4. El punto de transición, la mayoría de veces, está entre B3 y B4. Y eso lo que indica es la posición donde está el septo interventricular. ¿Ok? Entonces, yo creo que de electrocardiograma normal hay muchas cosas todavía más que hablarles, pero ya son las 3 de la tarde y no quiero aburrirlos, no quiero que sea cansado. Igual tenemos tiempo para poder ver esto. ¿Tienen alguna duda hasta el momento en la clase de hoy? Si tienen alguna duda, igual la pueden comentar pueden preguntar o abrir su micrófono, con todo gusto les, les voy eh, diciendo cualquier duda, cualquier duda, se la voy despejando, ¿verdad? Okay. Si no hay duda, entonces nos quedamos ahí. Eh, hay dos textos que son los que habitualmente yo les comparto. No sé si alguno quisiera hacer, eh, quisiera hacer un chat. Hagan un chat para compartirles los libros de donde estoy sacando eh, el curso de electro para que ustedes puedan leer en su momento. Eh, si quieren pueden hacer un chat y... Les voy a escribir ahorita mi número para que me agreguen. Y así les comparto los libros eh, y los, ahí se los compartí en el chat, mi número de teléfono. An anote mi número alguno, haga un chat eh, y me agregan y yo les voy a compartir los textos de donde estoy sacando esta información para que puedan leer y de repente terminen de, de, de revisar lo que, estamos, lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Yo creo que la siguiente clase, si no me equivoco, va a ser el siguiente sábado. Vamos a ver, depende de cómo estén mis... Mis turnos, si no es un sábado, va a ser un domingo, pero va a ser, tiene que ser fin de semana. Entonces, eh, si no hay ninguna duda, nos vemos hasta la siguiente clase, entonces, chicos. Gracias, doctor. A la orden. Gracias, doctor. Gracias, doctor.